Y a nivel de noticias, de qué está hablando el país y el mundo, los secuestrados políticos con paradero desconocido en Nicaragua preocupan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha otorgado nuevas medidas cautelares a favor de cuatro ciudadanos que se encuentran desaparecidos por el régimen sangriento de Ortega y de Murillo. En Nicaragua, cuatro opositores más se encuentran en condición de paradero desconocido, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares ante el riesgo que corren sus vidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Gerson Celedón, Evelyn Matus, Lesbia Gutiérrez y Carmen Sáez, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. El gobierno de Nicaragua no se ha referido a esta resolución de la Comisión Interamericana. Actualmente en Nicaragua hay nueve personas con paradero desconocido, de acuerdo con organismos defensores de derechos humanos. Y nos preocupan la vida de las personas que se encuentran en situación de desaparición forzada, así como las decenas de personas presas políticas que actualmente se encuentran privadas de libertad por el régimen. El independiente mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas tiene documentado el arresto de 45 opositores. Cuando hay una persona aislada y no le permiten visitas, sufre el que está en, encerrado, castigado eh, y sufre su familia. Las medidas cautelares implican solicitar al Estado de Nicaragua que determine la situación y paradero de las personas beneficiarias para proteger sus derechos a la vida e integridad personal. Donaldo Hernández, voz de América. Por otro lado, hoy por la mañana hemos visto en las redes sociales el resultado fatídico de un accidente espantoso allá en el kilómetro 19 de la carretera entre La Concepción y Managua, que dejó como resultado dos personas fallecidas. Y al menos 12 personas heridas de gravedad. Los fallecidos se han identificado preliminarmente como Carlos Martín Salmerón y María Monserrat López Marenco. Un bus que habría perdido el control debido a una falla en los frenos se impactó violentamente contra una mototaxi, dos motocicletas y un automóvil para luego meterse en una vivienda. Donde funcionaba un taller de vulcanización. Según los primeros reportes de este trágico suceso, esto se dio en la cuesta El Corozo, ubicada frente al Parque Municipal San Juan Ramón Padilla de Ticuantepe. Todo a indicar que el vehículo, repleto de pasajeros, sufrió una falla mecánica mientras descendía de la pendiente, lo que tuvo como resultado el accidente. Que concluyó con el impacto a una vivienda ubicada en las cercanías del colegio Nuestra Señora del Socorro. Estos son los, eh, los que se han identificado como los dos fallecidos: Carlos Martín Salmerón, supuestos supuesto fallecidos, ¿verdad? Eh, Carlos Martín Salmerón y María Monserrat López Marenco. Es la información. Que ha eh, trascendido de este terrible accidente registrado más temprano este martes allá entre Managua y eh, La Concepción, más allá. Terrible. Esto añade que cada vez en cuando se presentan estas, eh, estas tragedias eh, por accidentes de tránsito y viene el debate siempre de cuán. ¿En qué condiciones se encuentran los, los vehículos de transporte intermunicipal, in, intermortales, como le dicen, ¿verdad?, a estos, sobre todo a los microbusitos, pero este autobús, eh, hay un video que no, 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 no lo podemos poner en pantalla, uh -huh. en donde se observa que el bus viene arrasando con todo lo que está en, en el camino, incluso la motocicleta que, que, que impacta primeramente, le, le pasa encima, y luego la, le, le, le golpea la la primera moto taxi después toda la tragedia que hemos, que hemos de los que hemos sido eh, informados eh, durante, la, durante la mañana doña Dickel. bueno me dice doña dónde está la gente ir trauma y lo que eso andan buscando qué robar están más preocupados en qué robar que en garantizarle a la población un servicio eh, que sea mínimamente de calidad mínimamente de calidad. Pero no es eso lo que les interesa, les interesa andar buscando cómo robar, en qué, en qué negocio meterse para sacar más dinero del Estado, cómo recibir coimas por aprobar concesiones. Eso, en eso andan metidos, no andan metidos en, 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 de ninguna manera en, en mejorar el eh, sistema ¿verdad? y el servicio de transporte de los nicaragüenses eh, que tienen la necesidad de moverse de un lado a otro en los interlocales. O los intermortales, como se le dice, ¿verdad? Está. Y bueno, de educación vial que es verdaderamente inexistente. Y sobre todo, me dijo que efectivamente esa, esa cuesta, eh, conocida como el Corozo, una cuesta famosa en la que se dan cantidad de accidentes. Entonces, eh, el conductor. Se supone que es experimentado y todo, pero cuando el bus no está en aptas condiciones, se dan este tipo de tragedias. Terrible. ¿Cuánto me gusta? Llevamos, doña Díker. Cuénteme. Para yo contarle a los amigos por dónde andan los números a esta hora de inicio del programa. 182. 182, vamos subiendo. Tenemos que subir rápidamente. A los 300, después a los 500, no nos quedemos abajo con los me gusta, tenemos que ayudarnos. Sus me gusta son muy importantes porque nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas eh, digitales. Hoy, Juan Sebastián Chamorro, desterrado político, encarcelado y desterrado político, desnacionalizado y, y confiscado, publicó esto en su cuenta de X. Veamos lo que dice. que 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 ubicando el material de este mensaje que llamó la atención por lo que señala Otra humillación internacional para la dictadura Ortega Murillo. El Banco Interamericano de Desarrollo lanza programa regional América en el centro, excluyendo a Nicaragua. A pesar de andar por Washington una delegación de la dictadura, no fueron invitados a al lanzamiento, dice Chamorro, y pone una fotografía, ¿verdad? Del eh, Centroamérica, declaración de apoyo al programa América en el centro, hace la fotografía del bit y no aparece nadie de la dictadura. Yo le pregunté a Juan Sebastián que, que, que garantizaba que el hecho de que no estés en el lanzamiento no significa que no vas a estar alcanzando el financiamiento, o sea, eso, eso eh, es a veces como alegrarnos eh, por, por adelantado, sí. ¿Y a qué se debe ese optimismo de que no va a ocurrir? Veamos lo que respondió es de que fue lanzado esta semana el programa América en el Centro, que es, supuestamente lo que establece, lo que dice el Banco Interamericano es que fue a solicitud de los ministros de Hacienda de la región y que tiene el componente de ayudar en la infraestructura, ayudar en el tema de la adaptación ante el cambio climático y ayudar a la juventud en situación de alto riesgo para la erradicación de la pobreza. Efectivamente, esta semana se hizo el lanzamiento, no se contó con ningún representante en la eh, ceremonia de lanzamiento, que es eh, básicamente un anuncio, eh, no necesariamente la firma de un convenio, sino el anuncio de que efectivamente en la nueva asamblea va a ser lanzado formalmente, y este es eh, un programa que no solamente incluye fondos ordinarios del Banco Interamericano, sino también que la idea es de que el Banco Interamericano canalice recursos del de sector privado. Dice Chamorro que harán la presión necesaria para que la dictadura no obtenga acceso, eh, no haga ningún tipo de truco para alcanzar más plata del Banco Interamericano de Desarrollo, veamos. En este contexto yo veo muy difícil y se va a hacer la presión necesaria para que Nicaragua efectivamente quede fuera por los abusos de derechos humanos, por los abusos, la violación de las libertades públicas, de las libertades políticas, sociales, porque efectivamente el mismo Banco Interamericano de Desarrollo establece como una... El eh, lineamiento básico de su política es el Estado de Derecho y la protección de la ciudadanía. Tal manera. Y aquí eh, nos cuenta la estrategia que utilizan los tiranos a través de sus adláteres en estos organismos para colarse como en moloto. ¿no? Es que nos metemos a la bulla, todos, ahí nos metemos, que no que nos miren que vamos aquí metidos ¿verdad? para lograr obtener recursos. Escuchemos detectado que una estrategia de la dictadura es precisamente meterse en el grupo de países de la región para que a través de programas regionales ellos puedan acceder a recursos que de otra manera no conseguirían, pero la idea acá es precisamente alertar a los distintos directorios, particularmente, decía como la de Estados Unidos, que el presidente Biden giró una orden ejecutiva instando al asiento de Estados Unidos, que representa el 30% de las acciones del banco, si a esto se le suma países que se han alineado con la democracia de Nicaragua, como Canadá y más recientemente Argentina y otros países, Chile probablemente, podría ya contar con un muy buen número de acciones del banco oponiéndose al otorgamiento de este tipo de financiamiento a la dictadura Ortega Murillo. Ojalá y que efectivamente se logre eh, evitar que la dictadura alcance o se meta o vaya decolada en el molote, ¿verdad? Eh, en este proyecto América en el centro. ¿Por qué? Porque hemos visto y nosotros mismos de acá hemos impulsado campañas para hacerle ver al BID, hacerle ver al Banco Mundial cómo sus informes eh, de pronto le dan una maquillada eh, y una lavada de cara a la dictadura espantosa y que eh, de pronto uno siente que nos están eh, tomando el pelo, por no decir otra cosa, indicando de que no va a haber más financiamiento y de repente aparece, como, por ejemplo, lo, 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 lo del BC, doña Denkel, que no, no más financiamiento, más de 300 millones, le, sol, le soltaron hace, hace poco. Y así uno dice, bueno, pues entonces o se están... Están jugando, están. O nos quieren ver la cara de tontos, o nos dicen una cosa y, y hacen otra. Entonces juegan piernas. Por eso le preguntaba a Juan Sebastián a mí, pues, ¿cuál es el optimismo? Porque la verdad es que estos organismos son arrechos. Ojalá y que ese esfuerzo que dicen que van a hacer para intentar bloquear que la dictadura eh, haga trucos para entrar en, el, en, el, en, el, en, en, en que lo financien, ojalá y que lo logren. Porque la verdad es que eh, son organismos que. De pronto el Estado de Derecho, y lo mencionaba Juan Sebastián, pues que si el Estado de Derecho, el, el respeto a los derechos humanos y demás son importantes, pues debería de ser una, una sola de esas, debería de ser un requisito eh, fundamental para que no se les ocurra de ninguna manera ni siquiera pasar por la acera de enfrente de un organismo financiero internacional. Pero como hemos visto, ¿verdad? De pronto aparecen con una sorpresa. Y he aquí la importancia de dejar constancia de por qué alzar la voz, por qué estar pendientes, por qué estar alertas a situaciones de financiamiento como, como en este caso. Bien, antes de seguir recordarles que Nacatamal Nica, Nacatamalnica está esperando que usted marque el teléfono 786-488-5553 para que disfrute del sabor 100% nicaragüense. Le llevan hasta la puerta de su casa, acá en Estados Unidos o en Canadá. Cualquier producto eh, que usted encuentre en el menú o que se le antoje, se lo llevan hasta la puerta de su casa. En tres días, hábiles. Márquele, eh, no pierda tiempo. Lo atienden como usted se lo merece y eh, le ayudan a eh, quitarse ese antojo y también le ofrecen otros antojos que usted puede eh, disfrutar. Eh, marcando el teléfono de Nacatamalnica o entrando al código QR que abajo en el menú, eh, usted va a ver la cantidad de productos que puede disfrutar y que están esperando por usted en, en nacatamalnica.com. Hoy más temprano, desde Costa Rica se conoció que el organismo de investigación judicial, el OIJ, como se le conoce por sus siglas, ¿verdad? Eh, realizó... Hoy varios allanamientos en diversas zonas en busca de cuatro sospechosos de perpetrar el atentado contra Joao Maldonado, el nicaragüense Joao Maldonado y su compañera a inicios de este año 2024. Las diligencias para lograr las capturas eh, fueron en Alajuelita, en Ciudadela León 13, de Tivas. Y el bajo Los Anonos en Escazú. Eh, se había, en la mañana se había conseguido eh, detener a dos personas en, en esta serie de acciones en la búsqueda de los sospechosos, pero hasta ahora no se ha obtenido una información eh, extra en relación a este tema. Veamos cómo hablaba o informaba de esto eh, por la mañana el director general de la Policía Judicial, Randall Zúñiga. Agentes de la sección de delitos contra la vida se encuentran en este momento realizando un total de tres allanamientos en diferentes puntos del país. Esto con la finalidad de detener a cuatro personas que estarían involucrados en apariencia con el intento de homicidio contra de un sujeto de nacionalidad nicaragüense de apellido Maldonado y su mujer de apellido Robleto. Los allanamientos se están realizando en Bajo de los Anonos, así como también en León 13 y Atillo, siéndose que a principios del mes de enero. Este sujeto de apellido Maldonado se reúne en apariencia con un periodista de origen nicaragüense de apellido Aguirre en un hotel capitalino. Posterior a esa reunión sale del sitio y a partir de ese momento es seguido por parte de un vehículo y 10, que en apariencia iba conducido por un sujeto también nicaragüense de apellido Vargas. Posteriormente, cuando el sujeto Maldonado llega a una universidad privada a hacer unos trámites y sale de esa universidad, es seguido en apariencia también por dos sujetos más en motocicleta. Uno que la conducía de apellido García, de 23 años de edad costarricense, y otro de apellido Rivas, de 27 años de edad, quien, también costarricense, quien a la postre en apariencia es el que se baja de la motocicleta en una calle muy particular en San Pedro de Montes de Oca, conocida como calle, calle Siles. Y es allí donde este, le genera varios impactos de bala en contra del sujeto Maldonado, hiriéndolo en siete ocasiones, así como también en contra de su mujer. Le preguntaron al señor Zúñiga sobre el involucramiento del de periodista Danilo Aguirre Sequeira. Ya lo mencionó en este anterior, pero acá eh, refuerza eh, eh, lo indicado. En relación a que antes de que fuese víctima del atentado Joao Maldonado, había estado Danilo Aguirre Sequeira conversando con eh, Maldonado en un hotel en Costa Rica. Veamos. No solamente con un periodista de origen nicaragüense también que de alguna forma minutos antes tuvo una conversación con él y después de eso fue seguido también por otro sujeto eh, de apellido este Vargas que en apariencia también eh, conduce un vehículo y 10 que le da seguimiento desde el momento en que salen del hotel capitalino hasta donde llegan a una universidad. Este sujeto también es nicaragüense. Evidentemente hay una conexión aquí, este, de dos personas con, digamos, un país vecino, que es en este caso Nicaragua, y que parte de la investigación que se tiene es pues evidentemente Determinar cualquier otro posible ligamen que pueda existir a nivel intelectual, pero a nivel material pues ya se logró determinar los autores posibles de este hecho y ya la parte este, intelectual pues sigue en investigación y tratando de determinar las razones por las cuales hay este involucramiento de personas de origen nicaragüense. Es decir, lo que dice Zúñiga es que los autores materiales están cayendo. Por lo menos dos estaban capturados o tres estaban capturados en la mañana, los que ejecutaron. Eh, el gatillero y los que lo transportaron, ¿no? los que le dieron seguimiento a Joao Maldonado y a su pareja. Y que en la parte intelectual del crimen es lo que se va a conocer una vez que se inicie el proceso de eh, investigación con los testimonios que puedan dar estas personas que han sido capturadas. Danilo Aguirre Sequeira eh, ha dicho que se trata de una confusión. Cuando, cuando los medios de comunicación... Le buscamos al ver aquel video en el cual aparecía él para, para que fuese identificado junto a otros sospechosos. Dijo que se trata de una confusión, pero a partir de. Y decía que tenía que resguardarse porque en ese momento se sentía muy inseguro. Desde entonces no ha dado ninguna declaración ni ha vuelto a aparecer para eh, tocar este tema que eh, le vincula. No porque se le ocurra a alguien decirlo, sino porque la investigación, según escuchaban ustedes al señor Zúñiga, eh, lo, lo ubica en algún lugar, en algún lugar antes de que se dé el atentado con Maldonado, lo ubica en un hotel platicando eh, con él. Erika Aguirre, el papá de Danilo, un escrito que publicó hace un par de semanas, dijo que cree en la inocencia eh, de su hijo. Y que, y que en este momento no podía ni dar declaraciones ni entrevistas a los medios de comunicación porque con quien tenía que hablar en primer lugar es con las autoridades costarricenses. ¿Lo ha hecho Danilo Aguirre Sequeira esto ya? No lo sabemos. No lo ha dicho tampoco la OIJ porque si ya hubiese dado la declaración, supongo yo que Randall Zúñiga, el director general de la Policía Judicial, nos, nos diría hemos obtenido declaración ya eh, de... Había videollamada o un testimonio por teléfono o, o lo que sea, aunque no sé, ahí me declaro yo distante de lo que dice la ley si se puede hacer una entrevista de este tipo con un crimen de este tamaño, con, con situaciones tan complejas como las que están enfrente eh, a través de la, de, 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 del teléfono o a través de una, de una videollamada, no lo sé, pero eh, es lo que ha dicho hasta ahora. Eh, la autoridad de la OIJ hay por lo menos tres, tres están ya capturados y eh, eh, habría que ver, habría que ver qué es lo que sigue, qué es lo que van a decir estas personas, qué tipo de vinculación hay entre ellos, quién eh, lo ha contratado, porque al final esto no es un asunto de, de pasada de cuentas entre mafia, entre narcotraficantes, entre. Esto es con tintes políticos, evidentemente, porque Joao Maldonado y su papá eh, eran reconocidos, ¿verdad?, en, 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 en Ginotepe, eh, en el tranque de San José, ¿verdad?, eh, en el 2018, y por tanto, no se puede apartar. Además, que Joao Maldonado ha sido dos veces atacado en la búsqueda de acabar con su vida, es decir, ha sufrido dos atentados. Y vuelvo a repetir, eh, yo creo que la situación en relación al colega Danilo Aguirre Sequeira es más que delicada porque hasta ahora, más allá de lo que dijo eh, en los momentos en los que apareció en un video y que la gente lo reconoció, sobre todo los periodistas lo reconocimos, eh, no ha habido una nueva declaración, la OIJ no menciona que haya dado alguna declaración o se haya acercado a ellos y por tanto eh, nos parece a nosotros que se vuelve cada vez más compleja y difícil. Eh, el escenario se vuelve cada vez más difícil eh, para él eh, y su familia, lógicamente. Y hablando siempre de Costa Rica, un miembro del movimiento campesino anticanal fue asesinado en Upala cerca de la frontera con Nicaragua, el 28 de octubre, es decir, ayer. Le propinaron nada más y nada menos que ocho disparos, varios de ellos en la cabeza. Jaime Luis Ortega Chavarría fue asesinado en el lugar conocido como Quebrada Honda, en Upala, Costa Rica al mediodía de este lunes. Los informes preliminares indican que el nicaragüense fue atacado a tiros por motivos desconocidos en la calle de un caserío por sujetos no identificados. Jaime es oriundo del archipiélago de Solentiname, en eh, San Carlos, en el departamento de Río San Juan. Y tenía varios años de haber migrado a Costa Rica, pero lo hizo en el contexto de la crisis de 2018. Así lo indicó eh, Nuris Sequeira, presidenta del movimiento anticanal, movimiento campesino anticanal, que dijo que, que Jaime era conocido como comandante halcón y que salió de Nicaragua debido a la crisis junto a su familia y que en Costa Rica tenía la condición de... Refugiado. Sequeira, Nuri Sequeira, eh, presidenta del movimiento campesino Anticanal, no se atrevió a decir que el caso se trata de un asesinato político, pero hizo énfasis en que en Upala hay cientos de nicaragüenses que salieron de Nicaragua por amenazas de muerte por parte de seguidores de la dictadura sandinista. Y cito textualmente lo que dijo Nuri: Nos preocupa la seguridad y la protección que se nos brinda en este país. ¿Uno puede desligar una situación de esta de lo político? Definitivamente no. Porque eh, Jaime Luis Ortega Chavarría salió de Nicaragua, primero era del movimiento anticanal. Partamos de movimiento campesino anticanal. O sea, un movimiento que allá en 2013 se convirtió en un volcán en erupción en Nicaragua. Los campesinos iban hasta la capital y hacían marchas, más de 100 marchas hicieron los campesinos de Nicaragua en contra de la construcción de un canal que nunca fue cierto, pero que los campesinos, viéndose amenazados, comenzaron a reaccionar. Ser miembro de ese eh, movimiento campesino ya te convirtió, ya te convirtió, perdón, en un enemigo de la dictadura, porque la dictadura siempre vio con malos ojos que los campesinos se levantaran y se manifestaran en contra de una obra que según ellos iba a cambiar el mundo, iba a ser una de las eh, siete maravillas del mundo, la octava maravilla del mundo, bueno, todas esas cosas que decía Telemaco la Veran, que eran un montón de estafas, mentiras, embustes. Entonces, ya desde ahí, eh, Jaime Luis Ortega Chavarría estaba en las filas de un movimiento supersivo por decirlo de alguna manera, desde la perspectiva de la dictadura. Segundo, este movimiento campesino anticanal denunció a nivel internacional lo que querían hacer con sus propiedades, con sus bienes, con sus tierras generando una enorme solidaridad e inquietud en el mundo cuando se hablaba del canal. Por tanto, la dictadura desde entonces estaba colorada con el tema de esa mega obra que de nuevo no fue otra cosa más que una estafa, eh, que terminaron admitiéndola como tal meses atrás, cuando dieron por terminada eh, la concesión canalera, y ahora dicen que andan en búsqueda de otros que, que, se, que, que les agarren vara para, para llevarlo adelante. 50 mil millones de dólares, doña Díquel, supuestamente era esa obra. Ese es el segundo elemento. Tercero, Jaime Luis sale de Nicaragua en el contexto de la crisis sociopolítica de abril del 2018. Y al igual que, como dice Nuri Sequeira, la presidenta del movimiento de campesinos Anticanal, al igual que cientos de nicaragüenses se instaló en Upala, ahí en la frontera, entre, cerca de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, eh, y que... Salió del país huyendo por las amenazas que los fanáticos de la dictadura hacían en contra, no solamente de él, sino de decenas y centenares de personas que habían decidido alzar la voz en contra del de régimen sangriento del de vetusto y de la patibularia Murillo. Por tanto, ella hace lo correcto cuando dice: Yo no puedo dejar de ver que esto podría ser un crimen con tintes políticos, un asesinato con tintes políticos. Porque la dictadura vive sedienta, vive sedienta de venganza, vive sedienta de acabar con todo y con todos los que alzan la voz, lo que hemos alzado, la voz, lo que denunciamos sus mentiras y les demostramos cómo mienten y decimos aquí las verdades. Entonces, no se puede de ninguna manera descartar que detrás de esto hay un gatillero, un sicario o varios sicarios. Estamos hablando de que el de ocho disparos. Ocho disparos, varios de ellos en la cabeza. A me van a decir ahora, ese, ese es un pleito. Eh, un pleito personal con alguien. Yo no lo veo así, tendría que ser muy inocente, y no lo soy, como para creer eh, que se trata de una riña personal. Por el contrario, dice la información que. Eh, Jaime Luis estaba en su casa, llegaron a golpear la puerta, le dijeron que saliera, salió, a unos metros caminó y lo acribillaron. Lo estaban esperando para asesinarlo. Entonces uno no puede de dejar de ver que se trata de una ejecución con fines políticos o con títulos políticos. ¿Perdón? Eh, doña Dike me dice que me quería hacer una, 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 un, un comentario, pero está corrigiendo ahí una cuestión en la, en la computadora. Entonces, viendo todos los elementos que tiene eh, este, este hecho sangriento, criminal y luctuoso, pues entonces uno no puede dejar de ver que los gatilleros y las células que dice el gobierno de Rodrigo Chávez, que es imposible que estén eh, trabajando a lo interno de Costa Rica, eso queda. Eso queda al descubierto. Ahí hay un trabajo de inteligencia, hay un trabajo eh, que está llevando adelante la mafia sandinista en territorio costarricense. ¿Me va a decir algo, doña Yike, usted? Pues. Bueno. Sí, o sea, no, en este caso no fue alguien que llegó a buscarlo para y que lo conocía parece que son desconocidos es lo que son desconocidos es lo que dice la información no es como maldonado que llegó a una cita con alguien que conocía y luego que sea de esa cita lo persiguen y, y atentan contra él es lo que dice la, la OIJ en su en su informe en este caso llegan a una casa buena cómo está está Jaime Jaime salí y entonces uno no sabe en primer lugar, no sabe las circunstancias en las que se dio el hecho en sí, ahí ya. Lo cierto es que salió de la casa en la que vivía y fue acribillado. ¿Mm? Esa es la realidad y uno no puede dejar de ver eh, los tintes políticos en una situación tan dramática como esta. Y por eso es que lo que dice Nuris Sequeira, la presidenta del Movimiento, del movimiento Anticanal, es más que válido. Estamos preocupados, nos preocupa la seguridad y la protección. Eh, que tenemos en este país. Ahora Costa Rica está más violento, está más violento, sí. Está más violento, estamos hablando de que el fin de semana, el domingo, siete personas en un solo día. Y una de ellas es una mujer nicaragüense. Es decir, hay, hay mucha violencia, eh, hay mucho crimen, mucho homicidio, pero este caso, cuando uno lo mira con detenimiento, no deja de, de pensar en que está una célula o alguna de las células de la mafia sandinista operando de manera clara. Eh, de manera eh, abierta eh, y cumpliendo con su misión, que es acabar con la vida verdad, de los eh, eh, opositores nicaragüenses o gente que simplemente ha alzado la voz en contra de la dictadura. Y en este caso, eh, Luis Jaime Ortega Chavarría, eh, conocido como el comandante Alcón, incluso vi, vi que unas declaraciones de Luis Fley en el diario de la prensa indican que sí, formó parte de la resistencia también. Eh, este señor. Eh, Ortega Chavarría. Entonces, estamos hablando de una situación en la cual las células del de Frente Sandinista siguen operando eh, de manera clara y abierta en Costa Rica, aun cuando lo nieguen con los pies y jurando con los pies de los dedos de los pies y los dedos de las manos, aunque jure Rodrigo Chávez y su equipo de seguridad que eso no ocurre. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Van a decir que es delincuencia común? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Definitivamente que no podemos creerlo. Bien, ojalá y que se abra una investigación, porque hemos visto que las investigaciones se abren y a veces no concluyen. Esta de Joao Maldonado es la que hasta ahora y después de tanto tiempo, ¿verdad? aparecen ya elementos más concretos. Qué bueno que, que hay sospechosos capturados y habría que ver cómo se va a llevar adelante. Esa, eh, esa, esa investigación y ese juicio, porque viene un juicio indudablemente en ese sentido. ¿Cuántos me gusta hemos alcanzado, Doña la a esta hora? Debemos de estar ya en 340 me gusta, dice Doña la a esta hora. Gracias a ustedes por sus me gusta, gracias por apoyarnos en cada una de nuestras dinámicas y por estar siempre conectados al saborcito de estar informados. Aquí están ustedes, son los que lograron esto con nosotros. ¿verdad? La placa sin ustedes es imposible. Así que aquí estamos. Hay resultados, hay resultados. Aquí está, visible. ¿Ves que sirve el me gusta, sirve el suscribirse? Sur sí, sirve. Claro que sirve. Y aquí está la mejor muestra, la plaquita de los 100 mil. Ayer, mira, vamos, eh, antes de seguir, eh, con no me dice, que ¿no vas a poner la de un millón aquí y la de diamantes, Ay, la de mantería estar aquí en medio. <laughs> Antes de seguir, recuerde usted que don Mario Vallecillo le está, ahora que viene la, el periodo de inscripción para su seguro de salud, Bemarolf Insurance. Bemarolf Insurance le recuerda que tiene hasta el 15 de noviembre para renovar su seguro de salud eh, para vos y para tu familia en este año 2025 a bajo costo. Recuerda que le da un asesoramiento de primera categoría en coberturas y planes de salud. Según, eh, perdón, eh, tiene hasta el 15 de diciembre para renovar su seguro de salud para usted y para su familia. Y que este año 20, eh, 2025 usted lo, lo obtenga a bajo costo, desde cero dólares mensuales. No se quede sin su seguro de salud. Recuerde que necesita usted la asesoría de alguien que está certificado y que le ayuda a no cometer errores. Porque. Aquí usted mata varios pájaros de un tiro y sobre todo porque don Mario le da la asesoría para que no tenga usted problemas con el salud que obtenga, que sea eh, de acuerdo a sus necesidades y que no le provoque más adelante problemas con los impuestos. Así que márquele a don Mario 305-439-6524 y 305-336-4811. Ahí está esperando B. Insurance por ustedes. Márquele. Que obtenga ya su seguro de salud, su seguro de salud que se abre ya el periodo de inscripción, no pierda la oportunidad que sean ellos los que le ayuden a tomar la mejor decisión. Ayer mirábamos a Juan Coca eh, con una guitarra. El comunista Juan Coca, Juan Coca, con una guitarra Made in USA. Fabricada en los Estados Unidos, cuyo costo básico es 5.500 dólares. Eh, es uno de esos caprichitos que se dan en los niños ricos, ¿verdad? Eh, y de nuevo vuelvo a hacer la comparación para que los defensores de este tipo de acciones y de este tipo de, de, de caprichitos entiendan que. Eh, somos los nicaragüenses los que pagamos esos caprichitos. 25 son doña 25 salarios mínimos. 26. 26 salarios mínimos de 7500 córdobas. Ah no, ahí que dice 7692 para ser exacto, ese es el salario mínimo. Ya con ajuste de 4%. ¿no? <laughs> o más el ajuste del 4%. Que son 307 de Córdoba. Entonces, por eso, entonces 25, pongámosle. Pongámosle 25 salarios mínimos. Restémosle uno, pues por todo eso de lo del ajuste, restémosle uno. 25 salarios mínimos. Eso cuesta la guitarrita del de pirómano Juan Coca Ortega Murillo. ¿De dónde lo sacan? Bueno de las tropelías que ellos mismos realizan en contra de el erario de todos los nicaragüenses y solamente para que vean cómo hay una fortuna oscura que le hemos hablado acá pero me parece que este trabajo que ha hecho expediente público hoy y que lo ha publicado nos acerca muchísimo a los millonarios que son eh, la familia dictatorial ortega morillo aquí está la fortuna secreta de daniel ortega ligada a a sus años en el poder. Por favor, no deje de leerlo, está hoy publicado eh, en eh, Expediente Público. Dice que el patrimonio del dictador y su familia abarca una amplia lista de activos y se presume en más de 2.500 millones de dólares. Ortega, el presidente de los pobres, cuando era candidato en el 2006, Dijo que contaba nada más con 217 mil dólares de patrimonio. Aquí está descrito en este reportaje todo la forma, el modo en la cual, eh, promedio del cual Ortega se ha hecho millonario. Lógicamente, que la ayuda venezolana tiene que ver con mucho, más de 5 mil millones de dólares entre el 2007 y el 2013, 2014. Baje doña Díquel en el trabajo. Porque hay unos gráficos que son eh, más que llamativos. Por ejemplo, aquí está. Vean ustedes. Ortega allá en el 2006 dice que tenía, él dice, dijo en la Contraloría, que tenía 217.844 dólares. Hoy día tiene 2.500 millones de dólares según el cálculo que se ha hecho. Ahora... 217.844, la pregunta es: ¿cómo hiciste ese capital en Nicaragua si cuando llegaste al poder estabas nada más con un uniforme hediondo? Es que los, los nicaragüenses son nada más rico, decimos hediondo. ¿eh? Es hediondo, es hediondo, de hedor. Pero a nosotros nos gusta hacerlo como con J, que hediondo ante ese hombre, hermano. ¿eh? Un uniforme hediondo, armas y pelo. Eso es lo que tenía. Y ahí, de repente, en el 2006, 217.844 dólares, que en ese entonces eran como 3 millones de Córdoba. Entonces uno dice: Desde ahí no explicaste cómo llegaste a ese, a ese monto. No, bájame más en el trabajo. Hay otras gráficas interesante. Entonces, ¿cómo es que lograste ahora 2.500? Aquí está la cooperación venezolana. Vean ustedes, en el 2007 185 millones, 2008 457 millones, 2009 490, 2010 532, 2011 577, en el 2012 729, en el 2013 654, 2014 686 millones, ya en el 2015, cuando después de que Chávez muere y comienza la crisis, 368, 2016 248, 2017 102. Y en el 2018, el año de la crisis, 27,2 millones de dólares. Eso suma 5.057 millones de dólares. Una década millonaria de cooperación venezolana de la cual no le ha rendido cuentas a nadie. Bájame, por favor, más en, la, en el trabajo, Doña que el expediente público, ¿verdad? Y hay una entrevista con Juan Sebastián Chamorro y aquí dice, ¿verdad? ¿Cuáles han sido.? Los, baja, que volvió al gráfico anterior. Ahí van a ver ustedes los negocios, ¿verdad? Con el dinero venezolano. ¿Cómo es que se han hecho, bueno, con alba alimentos, con alba petróleo, alba equipo, alba transporte, alba generación, alba forestal, y eh, monopolizaron las importaciones del petróleo y la venta de combustible. Todo eso, todo eso es parte de una enorme, de una enorme... Fortuna hecha al amparo del poder. Entonces, esa guitarrita de 5.500 dólares de añadir que le eso pues es 5 es, es centavos. 5 centavos. Cuando vos mira el poder que tienen estos tipos hoy día, sola, eso solo, solo son la cooperación venezolana. No estoy hablando ahí ni está metido en este trabajo de manera abierta. Los contratos que logran de publicidad, por ejemplo, Canal 4, Canal 8, Canal 13, los que roban al Estado a través de publicidad, y la, la, todo lo que se han robado con las confiscaciones. Es decir, esto es nada más de la cooperación venezolana. Y todo lo que, es como sanguijuelas, agarran y chupan y chupan del Estado, es una cosa impresionante. Así que si quiere enterarse en el detalle en el detalle de, del trabajo lea este trabajo eh, eh, perdón este, esta investigación o este trabajo de profundidad de expediente público que señala cómo ahora entonces esa guitarrita de 5.500 dólares eso es cualquier cosa no hombre Luis está equivocado 5.500 dólares eso es nada joder. eso son 50 centavos de dólar para ellos cuando miras la capacidad que tienen el, el, el capital que tienen impresionante doña Aikl. Escobar habla Escobar. Escobar no claro sí Sí, es que si mientras tenés plata vos tenés una mafia que te defiende. Mafia armada y mafia también que está eh, triangulando y buscando cómo te salgas con la suya. Pero pero eh, si no tenés plata no puedes hacer nada. Sí, sí, te repartís plata. Dice a Chamorro, Luis, 216 mil solo tenía su nombre. ¿Acordate que el violín dijo que solo cadafi le daba un millón? Sí, no, estamos claros que la Contraloría, gracias Chamorro eh, por tu superchat. Estamos, estamos claros que la, la Contraloría le dijo lo que se le ocurrió. Lo que se le ocurrió. Ninguno de esos Contralores que estaban ahí. Ninguno tenía la fuerza, el valor y el temple para decirle: ¿Sabe qué? Demuéstrenos que esto es verdad. ¿Y de dónde lo sacó? Nadie. Uy, ni siquiera Dios. Le, le han temblado siempre. Le han temblado siempre. Le han temblado siempre y han sido cómplices. Apañando la corrupción desviando o sea, desentendiéndose de la corrupción. Entonces es importante el trabajo de expediente público porque nos viene a, a, a recordar, ¿verdad?, los Petronik, los yadiraletes el Payorté, todo eso, todos esos negociazos, negociazos que se han hecho con los fondos eh, de la eh, cooperación venezolana y cómo se han, cómo han asaltado, eh, ¿verdad?, el Estado tomándolo como un botín, es impresionante realmente. Así que eh, eh, hay que leerlo. Hay que leerlo definitivamente. En Venezuela, amigos, Maduro sigue sí ardido, doña Niquel, por los BRICS. Y se inventó ahora una película de vaqueros. Dice acá que tenían los votos, que solo faltaba el de Brasil, que le aseguraron cara a cara que todavía Brasil estaba eh, para entrar. Pero que algo pasó de pronto. Vamos a decirlo en, en el siguiente byte. Vamos. Los 10 miembros nosotros teníamos el voto garantizado, seguro y por escrito, de nueve miembros. Y solamente faltaba por ser el único país de la región latinoamericana caribeña que por las razones del mismo proceso de fundación de los GRICS, tenía que proponer o podía utilizar una especie de, de fuerza de veto, uh -huh. ¿Mm? solamente faltaba Brasil. ¿Mm? Ellos mantuvieron en las conversaciones en privado que ellos no vetaban a Venezuela. Okay. Lo mantuvieron una, dos, tres, cuatro y muchas veces. ¿Eh? El canciller Mauro Vieira me dijo en mi cara: así como te estoy viendo yo a ti, ¿eh? presidente Maduro, Brasil no vete a Venezuela. No hay problema. Quiere ser gracioso, ¿no? Maduro que le ha agarrado toda la. todo el color de la chamuca. Van atrás, ¿no? Le ha agarrado bar la chamuca con el rosado. Ustedes se acuerdan que. Esto, esto es una de vaqueros que se ha inventado. ¿Por qué digo esto? Porque en los días previos a la cumbre ya se sabía que Brasil estaba vetando. A, iba a vetar a, a Venezuela. No es que llegó ahí y que fue de repente ahí que las cosas saltaron. No es cierto. Pero. Está rodeado de adláteres y de eh, personas desafortunadas eh, que lo llevan ahí a aplaudir y a tragarse sus cuentos, pero Maduro estaba claro desde antes. No es que llegó ahí, que bueno, eh, nos sorprendieron, no. Llegó ahí a impresionar y llegó ahí a buscar cómo. Él quería que iba a llegar Lula y quería, doña Dickel, que Xi Jinping y eh, Putin lo arrinconaran y le dirán, no, brother, mira, no no dejemos, no dejemos. Vino hasta aquí este, este, par, este, este miembro de la mafia nuestra, no podés dejar. No, se arriesgó a venir y vos no lo vas a. O sea, ya estando ahí, él apostaba que lo iban a dejar entrar. Le salió mal la jugada porque Lula no llegó y Lula mantuvo. Pero escuchen bien esta parte, pues yo les digo que esta es una de vaqueros. Y este es parte de, de, de los omníferos que se toman para, para alucinar, ¿no? Y para tirarse el cuento eh, de manera increíble. Dice que no fue alguien que trabaja para Lula el que decidió decir que estaban vetados, sino que fue un, bolsor, un bolsonarista, es decir, alguien que trabajaba con Bolsonaro y que trabaja ahora para Lula. Y que fue ese el que se encargó de aguarles la fiesta. Veamos cómo alucina Nicolás Maduro. Cuando se iba a anunciar la lista de invitados para participar como socios, que fue la modalidad que parece que se adoptó, apareció un funcionario de nombre Eduardo. No tengo el apellido ahorita, si me lo busca en el comunicado que sacó la Cancillería. ¿Mm? Apareció un funcionario de oscuro y triste pasado bolsonarista, muy cuestionado en Brasil por distintos sectores de la sociedad brasilera. Y el señor, que había sido el jefe de negociación de los documentos, tú sabes que en las cumbres hay documentos de los documentos y de todos los temas, afirmó de manera directa Brasil veta a Venezuela, Venezuela no entra y ejerció un poder de veto verdaderamente inmoral, inexplicable y absolutamente negado a los principios constitucionales de Brasil, a los principios de la CELAP, a los principios de la UNASUR y a los principios que conocemos de manera directa que ha defendido el presidente Lula durante años. Esa... O sea, Maduro pretende, los que están ahí lo aplauden y le echan viva, y todo, porque pues, pobre gente que está ahí, para, para lo, lo llevan para eso, para hacer, es eh, como Don Francisco, acá hay el público, ah, el público para eso llevan a la gente ahí, a, eso, a esos a esos eh, soliloquios de, 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 de Nicolás Maduro. Pero dice este gángster que un funcionario, oiga bien esto, doña Dicle, amigos, que un funcionario de segunda categoría, no el canciller, no el canciller de Brasil, no Mauro Vieira, no, no él, sino que otro funcionario de tercera, cuarta categoría, llega y dice, no, aquí Brasil va a vetar. Y el canciller quedó, dice Maduro, opacado, borrado. No, no, no existió. No existió. Un, un bolsonarista llegó e impuso el veto. Ustedes ven eso ocurriendo de verdad. Tenés que ser bien sonso, bien dundo y bien baboso para creerlo. Pero hay quienes lo creen. Y dice que una vez que se ejerce el veto, eso provocó un tremendo ruido por la puñalada que habían recibido por la espalda. <laughs> Qué buen somnífero el que consume maduro. Y bueno, eso bueno creó un ruido tremendo gigantesco. ¿Tú te imaginas que todos los países estén en consenso, te apoyen y además de manera entusiasta sienten la alegría de acoger a la Venezuela de Bolívar, a la Venezuela de Chávez en ese mundo al que pertenecemos. Y de repente sale y meten una puñalada por la espalda. Un funcionario, Eduardo Páez Saboya, nos mete la puñalada por la espalda. Un funcionario conocido como un intransigente bolsonarista fascista. ¿Mm? Pero es que es ridículo, ¿no? O sea, es ridículo con lo que cuenta Maduro, es ridículo. No tiene fundamento, no hay ni cabeza ni pie. Es un cuento deforme, no, no hay coherencia ni existe lógica en esto. Por eso digo que él consume un somnífero que es bien potente, porque le hace decir y ver cosas que no existen, que no pasaron, y tiene que inventarse algo <laughs> que lo hace quedar en ridículo, pero no importa, tiene que inventarse algo, Doña Díquel. Por eso, es que a eso, a eso vamos. Me dice, no será que quiere bajarle el nivel de responsabilidad a Lula para tratar de, 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 de caerle bien, de, de, de hacerla y que no sea como culpable. Me dice, aquí viene. Entonces, están dos propagandistas, ¿verdad?, acompañándole en el programa y él dice, yo prefiero esperar. Yo prefiero esperar a que Lula se informe, que Lula esté claro de lo que está pasando en Itimarí, que es la, eh, la, la, la Cancillería brasileña, porque estos bolson bolsonaristas están ahí eh, mandando y haciéndolo quedar mal. O sea, a ver. Y en esta parte, uno de los dos propagandistas se atreve a hacer el papel de periodista por un momento. Y le dice, a ver, usted me está diciendo... Que Lula es el jefe de Estado y que Lula está cooptado por Itimarí o por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y Maduro, sorprendido por la pregunta, porque le dice: Usted está poniendo a Lula como un marioneta o como un agente de la CIA también. Maduro le dice: Deja el gatillo, o deja el. Deja el, el sí, deja el gatillo, como que dice: Deja de meterme en problemas porque yo no quiero pelearme con Lula. Ya estoy diciendo esto para tratar de bajarle el gas a lo que ha ocurrido que nos ha provocado al final este choque que nos ha dejado fuera y que nos ha provocado quedar en ridículo pero vean ustedes el escenario cómo, cómo es que se desarrolla esto yo prefiero esperar esperar a que Lula observe esté bien informado de los acontecimientos y él como jefe está en su momento diga lo que tiene que decir okay, porque de que agarre la segunda pregunta y perdóname que le haga la repregunta. Usted es jefe de Estado y jefe de la política exterior de Venezuela. Usted acaba de decir jefe de Estado Lula. Pero Lula parece estar cooptado o por Itamaratí, o por el Departamento de Estado, o por quién. Ya el casquillo, vale. Bueno. <laughs> Deja el casquillo, vale. Deja de meterme en problemas. Y, y, se, y todo el mundo a reír y aplaudir. Pero la pregunta es. De nuevo, ese propagandista de repente se pone la camisa de periodista y dice: A ver, usted me está diciendo que Lula está cooptado por Itimaraty, que es la Cancillería, porque dice Maduro que en la Cancillería Bolsonaro tiene unas fuerzas tenebrosas, espantosas y profundas que controlan toda la política exterior de Brasil. Eso es lo que dijo en Maduro. ¿Está, ¿Está cooptado por Itimaratí, por el Departamento de Estado o por quién? Desde el casquillo. O sea, como que dice, deja de meterme clavos y estoy tratando de sacar la pata donde la tenemos. Y todo el mundo le hace chacota y lo aplaude. ¿Por qué? Porque esa es la, pregu la pregunta es válida y es una pregunta que corresponde hacerla. O sea, usted me está diciendo que Lula es un baboso, que es una marioneta. Y le dice, ¿sabes qué? Después hablamos. Yo estoy tratando de sacar la pata donde la metimos y vos me querés llevar de nuevo al berenjenal. Es el casquillo y todo el mundo aplaude y todo el mundo chacota. Pero fíjense ustedes cómo es sin fundamento, sin argumento, sin ningún tipo de coherencia, sin lógica lo que dice Maduro. Al final uno ve lo dolidos que están con esta situación del de veto en los BRICS y por mucho que traten de vender que fueron ahí, que estuvieron y que participaron y que no sé qué y que no sé cuánto, lo cierto es que se quedaron en la puerta y le dijeron no se me acerque mucho porque no va a entrar. Punto. Ahí quedó. <laughs> y por otro lado en el mismo hablando de Venezuela, Gustavo Petro que parece siempre andar algunos eh, tragos entre pecho y espalda cada vez que habla, dice que la desgracia de Venezuela no es Maduro, sino que es el bloqueo dice de los Estados Unidos. Bloqueo de los Estados Unidos. Por eso les digo que cuando hablan me parece que andan con varios tragos entre pecho y espalda. Veamos. Pues veámoslo hoy. ¿Qué se ha hecho con los dineros del petróleo extraído en una parte de la geografía planetaria? Parte aquí, nuestros vecinos, Venezuela, bloqueados hoy. Una parte de la sociedad literalmente muriendo de hambre en un suelo que es de los más ricos del mundo si valoramos a precio de mercado el, patro, el petróleo. Millones cruzaron por estas tierras y están aquí millones. Los suecos se asustan de la migración siria y son 200 mil. Por aquí pasaron 3 millones de venezolanos y no nos asustamos porque los consideramos nuestros hermanos y siguieron hacia el sur. Y ahora van hacia el norte, hacia los Estados Unidos, que fue el que ideó bloquear a Venezuela. ¿Bloquear a Venezuela? <laughs> Petro definitivamente que eh, se exhibe también eh, delirando eh, bajo el efecto de algo que no, le hace perder la noción con la realidad. Aquí dice que el bloqueo es un boomerang que se le devuelve a Estados Unidos cada vez que lo lanza. Pobre hombre. Víctima de su propio invento, el bloqueo no es un boomerang que se tira contra un pueblo para matarlo y regresa al propio pueblo de quien lo tiró. Después se vuelven fascistas porque no quieren esos migrantes, ni haitianos, ni cubanos, ni venezolanos, ni colombianos, ni latinoamericanos en los Estados Unidos. Discriminación étnica. Discriminación igual que en los tiempos de la esclavitud. Solo son buenos para trabajar forzadamente 18 horas, pero cuando hablan de derechos no son buenos y si tienen que ser expulsados. vos agarras a Petro y agarras a Maduro, los juntas y los metes con Ortega y a Díaz Canel y realmente de todos no haces la uña de uno, la uña. Mugri. La uña mugrosa de uno, impresionante, impresionante la capacidad que tienen de decir estupideces y de eh, tratar de vender esas estupideces como verdades y como grandes eh, pensamientos, eh, como grandes reflexiones para el mundo, eh, como grandes eh, paladines del nuevo mundo, del multicéntrico, del, pluril del, del mundo plurinacional y todas estas barbaridades, Increíble. Pobre, pobre nuestros pueblos con estos tipos, ¿no? <laughs> un Frankenstein. Frankenstein sería, voy a decir que sería más, más presentable un Frankenstein que Maduro, Petro, Ortega y Díaz Canel juntos. Y si le metes ahí a Evo Morales, ay, 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 papito. Ni quiera Dios. Vamos a la pausa y venimos con nuestros eh, invitados, Jennifer Ortiz e Ismael López. Antes, súmese a la familia de los Patreon: www.patreon.compleca Café con vos. Juntos somos más fuertes. Juntos rompemos el muro de la censura. Conviértase en patrocinador directo de este programa y demos la batalla por eh, las libertades en nuestro país, por el retorno a la democracia y por el respeto a los derechos humanos. www.patreon.com Pleca Café con vos. Y síganle dando me gusta al programa. ¿Cuántos me gusta llevamos, Doña Dífila? A esta hora, antes de venir con Ismael y con Jennifer, 480 me gusta. El periodismo eh, de investigación en Nicaragua, a pesar de las dificultades y de lo terrible que es eh, para la fuente, sobre todo, estar ayudando a los periodistas a develar la verdad, sigue haciéndose con una enorme calidad. Y así eh, quedó demostrado en eh, esta premiación de la, eh, de la semana pasada de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación que se llevó adelante en Madrid, España. Ahí. Nicaragua Investiga, artículo 66 y eh, Darío Medios Internacional eh, recibieron mención honrosa. Dentro de 290 y más trabajos de investigación, ahí aparecimos los nicaragüenses representados por Jennifer, por Ismael, por Álvaro Navarro, de una manera muy, pero muy grandiosa. Ismael López, ¿sí? Ismael López y Jennifer Ortiz y Álvaro Navarro. Vamos a la pausa comercial y volvemos con ellos para hablar. De esto y más, con ustedes que están siempre con nosotros, también acompañándonos en el saborcito de estar informado. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes. Cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.